ser lucientes como el sol. Tu río cristalino ver hermoso sin igual, y en sus verdes márgenes tranquilo reposar. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh, cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar, en ti no habrá dolor, el llanto no existirá, ni muerte ni clamor. Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor, y solo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh, cuando te veré. Ansío pronto a ti llegar, mi celestial hogar, con mis amados que perdí, hallarme otra vez y conocer a Eva y Adán, y contemplar el rostro de Jesús, mi Salvador. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh, cuánto te veré. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a este programa de 40 días de oraciones de consagración. Hoy, 7 de abril, ya estamos en nuestro penúltimo día, pero aún así seguimos con muchas ganas, ¿verdad? Y estamos contentos de que a través de todos estos días se hayan impartido tan importantes mensajes. También instar a ustedes a que puedan seguir compartiendo nuestro link, tanto por la vía Facebook y también por YouTube. En esta oportunidad, hermano Jackson nos va a decir qué programación tenemos hoy. Bueno, tenemos para nuestra programación, tenemos la meditación del día y también la prédica de esta noche. Y para la meditación del día tenemos el tema Cristo el imán. Entonces, este tema va a ser traído por nuestra hermana Estefanía Flores de Argentina. Después tenemos también la prédica de hoy, que va a ser el juicio final, y va a ser traído por nuestro hermano Víctor Sarmiento de los Estados Unidos. Así que espero que eso pueda ser de gran bendición para cada uno, y que la palabra de Dios pueda hallar un lugar en el corazón de cada persona. Muchas gracias. Entonces ya tenemos claro lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, en el programa de hoy. Además, hermanos, queremos agradecer a los que han enviado sus partes musicales. Recordamos que hay partes musicales de Chile, de Portugal, de Perú, entonces, y otros lugares más de Centroamérica, que han mandado sus partes musicales, y les damos las gracias por eso. Y a la vez a los hermanos y jóvenes que han mandado sus meditaciones del devocional Cada Día con Dios. Los hermanos, como ustedes han podido ver, son de diferentes lugares, entonces muchas gracias a ellos. Y ahora, hermanos, en las oraciones vamos a orar por este programa de los 40 días, por los matrimonios, como bien hemos orado todos estos días, porque es importante. El matrimonio es una institución que el Señor puso en el principio, y Él dio instrucciones para que sea llevado de una forma de ejemplo para todos. Pero sabemos que el enemigo ha querido destruirlo, ha querido hacer sus cosas. Entonces vamos a orar por los matrimonios, por los necesitados, por la crisis que está pasando en este momento el mundo, y por el arrepentimiento, y así, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, que también es el que nos convence de pecado y podamos, ¿no es cierto?, arrepentirnos. Entonces, hermanos, ustedes que están en las casas,
acompáñenos por favor en esta oración para también dar inicio a esta programación de hoy. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder transmitir este programa. Te pedimos por favor, Señor, que tú puedas ayudar a aquellos matrimonios que están pasando por dificultades, donde los esposos de repente están en desacuerdo, o los hijos con los padres. Pedimos que tú puedas ayudar a cada uno y les puedas dar un espíritu de humildad y de comprensión. También por los necesitados, por los que están pasando angustia, por la crisis que está pasando el mundo en este momento. Tú conoces la necesidad que hay y pedimos que tú seas con cada doliente. Por los hermanos que están también conectados en esta transmisión, que tú puedas hacer con ellos. Tú conoces sus corazones y sus necesidades, puedas ayudarles. Y también por nuestras visitas, que se conectaron de repente por primera vez y los que no han seguido todos estos días. Te pedimos por el arrepentimiento, que tú puedas poner eso en nuestro corazón, para que de esa forma podamos convencernos de las cosas que estamos haciendo y así podamos ir a tus caminos. Te pedimos también por esta programación, que tú puedas dirigirla, que tú puedas bendecir a quienes han aportado, ya sea en las predicaciones, en las meditaciones y en los temas espacio musical. Bendice a cada hermano presente, bendice también al equipo de coordinación que también ha estado detrás de todo este programa. Tú bendigas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, entonces, a continuación vamos a comenzar nuestra presentación. Así que les deseamos que ustedes puedan ser bendecidos siempre con la ayuda del Señor y puedan seguir en nuestras transmisiones estos días. Amén. Amén.
Cristo, el imán. 7 de abril. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10:34-35. Cristo no reconoce ni casta ni nacionalidad. Considera prerrogativa suya, divina e intransferible, obrar de acuerdo con su poder y beneplácito. El compasivo Redentor obró en favor de todas las clases. Cuando el paralítico fue descendido desde el tejado y puesto a sus pies, se dio cuenta de un vistazo del problema del doliente e inmediatamente ejerció su poder de salvador, capaz de perdonar el pecado. Ten ánimo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:2. Al oír esto, algunos de los escribas dijeron para sí mismos: ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Marcos 2:7. Cuán sorprendidos quedaron cuando vieron que sus pensamientos fueron revelados en su presencia. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Les preguntó Jesús. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cristo cambió la relación del pecador con Dios al extirpar el pecado de lo más íntimo del alma. El rico insensato murió en medio de su proclamada riqueza, pero el pecador desamparado fue llevado a Cristo y al creer que Jesús lo podía sanar, no fue desilusionado. El gran médico curó primero su mente enferma y después sus flaquezas personales, corporales. De ese modo, Cristo atraía a la gente hacia Él. Les fue revelando verdades del más elevado carácter. El conocimiento que vino a impartir era el Evangelio, con toda su riqueza y su poder. El portador de los pecados es consciente de todos los horrores que el mal le produce al alma y viene a este mundo con un mensaje de liberación. ¿Qué es el cristianismo? Es el instrumento de Dios para la conversión del pecador. Jesús pedirá cuenta a todo. Aquel que no se someta a su voluntad, que no manifieste en su vida la influencia de la cruz del Calvario, Cristo debería ser exaltado por aquellos a quienes redimió al morir en la cruz. Entonces, en esta lectura lo que podemos ver más que todo son las acciones de bondad que hizo Jesús hacia la humanidad. O sea, cuando vino a la tierra, ¿acaso Jesús todo el tiempo estaba dejándole a las personas todos sus errores? Si bien él lo decía, más que todo se preocupaba por curarlos. Dice que no hacía acepción de personas. Así como dice el título, Cristo era el imán. ¿Y cómo atraía a las personas? Los atraía por medio de su poder, de su personalidad. Y bueno, si bien vemos que también habían algunas personas que estaban en contra de él, como los fariseos, él no se dejaba intimidar por nada, él continuaba adelante y seguía haciendo sus obras de bien. Y nosotros también tenemos que comenzar a revelar más a Cristo de esta manera. Siempre van a haber personas que nos critiquen o porque hagamos quizás alguna obra buena. O sea, siendo sinceros nosotros, siempre quizás pueden haber algunas palabras ahí de más que una persona puede decir, pero que eso no nos afecta a nosotros. Y lo que tenemos que hacer es que las demás personas, yo creo que sin ningún intento así, por superficial, ¿no?, que sea, vamos a atraer a las personas. Únicamente teniendo a Cristo, las personas van a ver en nosotros esa relación, ese vínculo que tenemos con Dios. De manera tal que verán en nosotros, verán a Cristo. Y nosotros también poder ayudar a aquellos que no le están pasando bien, que tienen necesidades, satisfacer sus necesidades espirituales y también las que son corporales. Si por ejemplo hay alguna persona quizás que no tiene para comer, le damos de comer y también le podemos ayudar a nivel espiritual. Así que bueno, que este sea nuestro deseo y nuestra oración en cada momento. Ahora procederemos a la oración y bueno, voy a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, este día te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos das, porque tú nos proteges, nos cuidas y siempre nos perdonas en cada cosa que fallamos. Y ahora te pedimos, Señor, que nos puedas ayudar a que cada vez podamos tener más tu carácter. Si bien sabes que somos malos,
somos crueles y egoístas. Te pedimos que nos puedas compartir ese carácter de amabilidad, humildad y servicio que tenías tú hacia tu prójimo. Ahora te pedimos todo esto, no porque haya mérito en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Señor, llega.
Y está justamente en el versículo 40, el versículo 31, dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, las correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Realmente nosotros necesitamos confiar en Dios, necesitamos cada día unirnos a Él para que tengamos esas fuerzas, levantarnos, porque si nosotros esperamos en Jehová, podemos ser fuertes. Querido amigo, quizás tú en este momento te sientas solo, te sientas angustiado, te sientas lleno de maldad. Jesús hoy quiere renovarte, Jesús hoy quiere salvarte, Jesús quiere levantarte de nuevo como el águila se levanta cada mañana, como un alma que está ya en el error, pero Jesús hoy quiere salvarte. Recuerda que su promesa es que tendremos nuevas fuerzas, correremos y no nos cansaremos. Tú quizás te has cansado alguna vez, pero hoy el Señor te invita a venir a sus pies, a que puedas renovar esas fuerzas, a que te puedas entregar a Él y que puedas tener esa fuerza necesaria que el Señor quiere darte hoy en esta tarde. Caminarán y no se fatigarán. Es una promesa muy grandiosa. Luchemos cada día. Ayudemos a que Cristo nos lleve al cielo. Recordemos una sola cosa, que el Señor está contigo si tú le buscas. Si tú te entregas hoy a Jesús, el Señor puede llevarte al cielo, porque Él quiere que tú estés con Él. Un día no muy lejano nos promete un descanso eterno, y ese descanso eterno lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Si tú hoy lees la Biblia, abres las Sagradas Escrituras, puedes encontrar esa promesa que le encontramos acá justamente en la Palabra de Dios. El Señor te bendiga y te guarde, y siempre recuerda que Jesús puede ser contigo si tú le buscas.
tan grande, si has de corazón, da gracias al Santo Dios, da gracias pues a Cristo, a Jesús nos dio. Pues a Cristo, a Jesús nos dio. Apreciados hermanos y hermanas y amigos que nos acompañan en esta hora, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos llegando al final de estos 40 días de oración con el lema o el título Último llamado a la salvación. Hemos sido grandemente y espiritualmente bendecidos por estos temas que han sido presentados por diferentes hermanos y hermanas que hemos escuchado, y estoy agradecido a Dios por participar, por darme la oportunidad de ser parte y compartir con ustedes la palabra de Dios. El tema para hoy se titula El Juicio Final.
Pero antes de entrar con ese tema, los invito, por favor, los que puedan arrodillarnos para una palabra de oración. Amante Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado sea su santo y poderoso nombre. En este momento, Señor, queremos agradecerte una vez más por la vida, gracias por la salud, y pedimos que el Espíritu Santo sea con cada uno de los hermanos y amigos que hemos de compartir este tema de tan importante y que nos ayude, Señor, a que podamos estar listos y preparados para tu pronto regreso a esta tierra. Guíanos, son favores que te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este tema tan importante? A pesar de que hemos estudiado muchos temas muy importantes en cuanto a la venida de Cristo, los mensajes de los tres ángeles, pero la palabra de Dios también habla de este tema tan importante y de vital importancia para cada ser humano en este planeta Tierra. Vivimos en un mundo lleno de pecado, de maldad. Podemos ser testigos todos los habitantes de este mundo, de las cosas que están sucediendo en este mundo. Y a veces nos preguntamos, ¿llegará algún día el fin para todas estas cosas? Para el pecado, la maldad, la destrucción de Satanás y los que obran el mal. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. La palabra de Dios tiene bastantes evidencias de que un día el juicio final llegará. Llegará el fin de todos aquellos que obren mal, que vivan una vida en desobediencia a Dios, que desprecien su gracia. Tristemente serán destruidos. Entonces, mi querido hermano y hermana, ¿qué dice la palabra de Dios sobre este tema tan importante, especialmente en la historia? En la historia que estamos viviendo de esta tierra. En 2 de Pedro, capítulo 3, el versículo 7, nos dice muy claro el apóstol Pedro, y los cielos y la tierra que ahora son conservados por la misma palabra, guardado para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. O sea que la tierra en el mundo que hoy vivimos han sido reservados para el fuego del día del juicio. O sea que cuando hablamos del juicio final que ha de venir, está hablando y nada más y nada menos que la destrucción de los hombres impíos, aquellos obradores de maldad. En Judas, el capítulo 1, versículo 6, además nos dice: ¿quiénes más han sido reservados para el juicio final? También a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad de prisiones eternas para el juicio del gran día. El juicio final se le reconoce como el día de la ira de Dios, el gran día del juicio. Podemos ver aquí que los ángeles han sido guardados, reservados para ese gran día. Los ángeles malignos, malos, serán también, que se asociaron en la rebelión con Satanás, serán también destruidos. El profeta Malaquías habla algo muy cierto, de que el juicio final es algo inevitable. Él vendrá. ¿Por qué aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa? Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Muy claro es la palabra de Dios
podemos ver que con estos breves versículos, la palabra de Dios habla de una forma clara de que el día ardiente vendrá como un horno y todos los soberbios, en otras palabras, todos los que son orgullosos, los que obran maldad, serán destruidos. Ni raíz ni rama quedará de ellos. La raíz, por supuesto, el autor, el instigador del pecado, que es Satanás, y sus seguidores como las ramas. En Malaquías capítulo 4, el versículo 2 también nos sigue diciendo, los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente, tiempo futuro, los cuales serán cenizas en el día que yo actúe. Vendrá el día que el Señor actuará. ¿Cuándo será ese día? ¿Por qué, si existe tanta maldad hoy día, por qué el Señor todavía no ha actuado? ¿No ha puesto fin al pecado? Hay una gran razón, mi querido hermano y mi querida hermana, y es por su gracia, por su gran amor hacia la raza caída. Para nuestro Dios, o sea que cuando nosotros hablamos del juicio final, entendemos que es la sentencia, la última condenación o destrucción por el fuego de todos los que obran mal. Tanto como, ya hemos visto, como Satanás, los ángeles caídos y los hombres impíos. De eso se trata el juicio final. Pero la Biblia nos muestra que la destrucción de los impíos de parte de Dios es una obra extraña. En el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 21, nos dice lo siguiente: porque Jehová levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. O sea que para Dios, que es un Dios de amor, un Dios misericordioso, para él es una obra extraña, ¿verdad? Como dice aquí muy claro, destruir o la destrucción del pecador, del hombre impío. Dios nos ama tanto que él desea salvarnos. Por esta razón, él envió a su Hijo a este mundo, para que usted y yo podamos ser salvos de la destrucción final. En el libro de Ezequiel, allí nos muestra el gran anhelo de Dios. Así dice el Señor, el Eterno: vivo yo que no me complazco en la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Ese es el gran deseo, el gran anhelo para ti, mi querido hermano, mi querida hermana, de que tengas vida y vida en abundancia. Dios no se complace en la muerte del pecador. Dios desea que nos tornemos, nos volvamos de nuestros malos caminos y vivamos. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 y el 7, nos dice claramente allí: el Señor es compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad de la rebelión y el pecado, y no deja sin castigo al malvado, que visita la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Podemos ver aquí que a pesar de la naturaleza, el carácter de Dios, que es compasivo, amoroso y bondadoso, no nulifica la promesa del castigo por causa del pecado. El pecador, tarde o temprano,
sufrirá las consecuencias de su desobediencia. El amor de Dios no nulifica las consecuencias, el castigo del pecado. Dios es amor, pero tenemos que recordar que Él es también fuego consumidor para el transgresor. En Romanos 6:23 nos dice por qué causa vendrá el juicio o la destrucción sobre los transgresores. Porque la paga del pecado es la muerte. Cristo pagó por ti, por mí. Murió para que usted y yo seamos librados de la muerte que le espera al transgresor. La muerte, Cristo ha provisto una vía de escape para que podamos ser librados del juicio final. Y cuando hablamos de pecado, porque la paga del pecado es la muerte, esa es la causa por la cual vendrá el juicio final. Serán destruidos los pecadores. El pecado, definición, nos dice: todo aquel que comete pecado quebranta la ley. Pues el pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley. La ley demanda la penalidad del transgresor, pero la misericordia y bondad de Dios es ofrecida para el transgresor, para que no tenga que sufrir las consecuencias. Y también pecado es, de acuerdo a Santiago, capítulo 4, versículo 17, por lo tanto, el que sabe hacer lo malo y no lo hace, comete pecado. Ahí está. Son definiciones de lo que pecado es. Pecado es transgresión de la ley de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿cuándo llegará ese día tan triste donde muchos, tristemente, no por causa arbitraria de Dios, muchos tristemente serán destruidos? Ese día aún no ha llegado, como hemos mencionado. Dios ha tenido mucha misericordia conmigo, contigo, con cada uno de nosotros. ¿Cuándo llegará tal día? Eso veremos más adelante. Él vindicará, dice aquí esta declaración, Conflicto de los Siglos, página 611. Él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse de cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llegado la medida de sus iniquidades. O sea que hasta que no haya llenado, dice aquí muy claro, la medida de sus iniquidades, según el cálculo de Dios, beberá finalmente de la copa de su ira sin mezcla de misericordia. Sea muy claro, menciona aquí que el día llegará, pero hay un cálculo, hay un tiempo, y ese tiempo no ha llegado y no llegará hasta que haya llenado la medida de sus iniquidades. El mundo va a llegar a tal colmo que Dios tendrá que poner fin. Así como en los tiempos de Noé, la maldad era tan grande que fueron destruidos aquella generación por medio de un diluvio. También tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Nos dice allí muy claro un relato bíblico de que la maldad de Sodoma era tan grande que Dios destruyó aquellas ciudades, Sodoma y Gomorra, con fuego y azufre. De la misma manera, llegará este mundo, llegará al colmo
donde Dios tendrá que intervenir y pondrá fin a todo, al pecado y a los transgresores. Pero la pregunta es, porque dice muy claro aquí, hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades. ¿Nos habla la palabra de Dios de algún momento cuando será llenada la copa de la iniquidad de la ira de Dios? ¿Cuál será el pecado indicativo de que las naciones habrán completado la suma de su transgresión? ¿Cuál será? El salmista nos dice en Salmo 119, versículo 126, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Sí, el mundo, podemos ver, está viviendo en transgresión abierta a la ley de Dios. Pero llegará un límite cuando la ley se haga manifiesta abiertamente por medio de un decreto. Un decreto en violación al día santo, sábado de Jehová. Dios intervendrá por parte de su pueblo. Aquí podemos ver una señal de cuando nos estemos acercando al día del juicio final. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 494, párrafo 1, cuando las cifras acumuladas en el registro celestial lleguen al nivel que indique que la suma de la transgresión se completó, vendrá la ira, sin mezcla de misericordia, y entonces se comprenderá lo terrible que ha sido haber agotado la paciencia divina. La crisis culminará cuando las naciones se unan para invalidar la ley de Dios. Muy claro, dice aquí esta declaración, que tenemos una señal indicativa de que el mundo llegará al colmo de su iniquidad, a pesar de todos los el pecado que existe, pero la crisis culminará cuando las naciones se unan para invalidar la ley de Dios. Entonces Dios va a actuar, como ya leímos en Salmos 119, versículo 126. Vendrá el juicio final para los transgresores de la ley de Dios y que despreciaron su gracia. Dios lleva un registro de las naciones y los cálculos han aumentado contra ellos en los libros del cielo. Y cuando se decrete una ley de que la transgresión del primer día de la semana será castigada, entonces su copa estará llena. Entonces podemos ver muy claro aquí que no solamente la palabra de Dios, sino que también los escritos inspirados nos dicen, nos dan una señal indicativa de cuándo ha de acercarse aquel día final, del juicio final para esta tierra. Cuando se promulgue una ley y se obligue a adorar en el primer día de la semana, entonces la copa de la ira de Dios estará llena y Dios vendrá para interceder por su pueblo, sus hijos fieles, guardadores de sus mandamientos y fieles a su palabra. En Patriarcas y Profetas, página 142, párrafo 1, nos habla de que la paciencia de Dios tiene un límite. Sí, mis hermanos, Dios es amor, pero la paciencia de Dios tiene límites. Mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución
del juicio. Entonces, muy claro de que la paciencia de Dios un día no va a terminar, ¿verdad? Su misericordia, su gracia se retirará. Cuando llegue ese límite, entonces comienza la ejecución del juicio, el juicio final. En su gran misericordia, el Señor todavía nos ofrece este tiempo para que tanto usted, todos nosotros podamos venir al Señor y prepararnos antes de que llegue ese día tan triste a esta tierra. Viene un día triste, pero viene un día también alegre, un día maravilloso, donde Dios vendrá a salvar a su pueblo. ¿Cuándo será ese día? En Apocalipsis capítulo 20, el versículo 5, nos habla de que después del milenio, después que los justos estén llevando el juicio vindicativo por 1000 años, entonces Cristo, los redimidos y sus santos ángeles regresan a esta tierra. Los impíos o los que desecharon la gracia de Dios serán resucitados. Noten como dice aquí muy claro Apocalipsis 20, versículo 5. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, ¿para qué serán resucitados estos muertos que desecharon la gracia de Dios a la venida, a la primera venida de Cristo? Fueron destruidos delante de la presencia de Dios, pero después del milenio ellos resucitarán. Al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompañará la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles al descender en majestad aterradora. Manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. O sea que resucitan para recibir su condenación conforme a sus hechos, conforme a la vida impía o la vida de maldad que vivieron en este mundo. Resucitarán para recibir la ejecución final. Pero antes de eso, ellos compadecen ante el gran trono de Dios. Estamos hablando después que se cumplan los 1000 años, los impíos son resucitados. Comparecen ante el gran trono. A Juan se le presentó en el libro Apocalipsis, versículo 20, capítulo 20, versículos del 11 al 13. Entonces vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no fueron hallados más. Y vi también a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. Algo muy importante de notar aquí, de que este juicio es un juicio vindicador. Un juicio de ejecución. Aquí los impíos, ellos se dan cuenta de sus actos que ellos han hecho. Es un juicio donde será presentado a cada transgresor, a los que se perdieron, y ellos verán sus obras. Porque nadie vendrá sin excusa ante Dios, porque so en sa, tristemente se perdió. Todos reconocerán su castigo. Y eso será presentado en el momento cuando sean presentados ante el gran trono de Dios. Sigue diciendo el texto: el mar dio los muertos
que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. De hecho, este juicio lo llevan a cabo los redimidos que han de juzgar al mundo, de acuerdo a Libro de los Corintios, capítulo 6, 1 Corintios. Ellos han de juzgar al mundo y a los impíos. Después del milenio, entonces cada uno verá sus propias obras y reconocerán la razón por qué tristemente serán destruidos. En Romanos capítulo 2, versículo del 4 al 8, como ya he mencionado, valga la redundancia, de que los impíos se reconocerán que se han perdido por su propia elección. ¿O menospreciáis la riqueza de su bondad, paciencia y generosidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? Pero tú, por tu dureza y tu corazón impenitente o no arrepentido, dice otra versión, acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira, cuando Dios manifieste su justo juicio. Así que el día del juicio final se le conoce como el día de la ira. Es el día donde ellos han de compadecer ante el trono blanco de Dios, y ellos allí reconocerán por qué recibirán el castigo final. Sigue diciendo el texto: Dios pagará a cada uno según sus obras, vida eterna a los que perseveran en bien hacer y buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué? Los impíos reconocen cada detalle, cada maldad que ellos obraron en esta tierra. Y también ven otra escena. ¿Cuál escena verán ellos una vez que ellos sean resucitados? El conflicto de los siglos, conflicto inminente, página 117, el párrafo 2. Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo, que es su santa ley, apreciado hermano y hermana. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa, y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Así que, nuevamente, antes de su destrucción, comparecen allí ante el trono blanco de Dios. Dice muy claro allí que no tienen disculpa, no tienen excusa. No hay excusa que valga, hermanos. Si hoy no nos arrepentimos, no habrá excusa que expíe, ¿verdad?, la sentencia de la muerte eterna. La única solución para la muerte eterna, hermanos y apreciado amigo, es Cristo. Hoy Él te invita para que pueda echar mano a la salvación y escapar de la muerte segunda. Sigue diciendo el conflicto de los siglos, página 648, la escena terrible se presenta contra toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que presenta su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. O sea, todo está anotado con exactitud. A Dios no podemos engañar. Todo está abierto y desnudo ante aquel que hemos de dar cuenta. Así se le presenta el cuadro. Cada actor recuerda su papel que actuó en este mundo. También los transgresores ante el trono blanco reconocen que, a pesar de que se han perdido por su transgresión, sigue diciendo aquí esta declaración, los impíos, estos se vuelven conscientes
de que todos los pecados que cometieron, reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Todo esto reconocen ellos, pero ¿saben qué? Ya es muy tarde. Para ese momento no hay gracia abierta. Ya el plan de la salvación ha terminado. Hoy es el día en que debemos reconocer que somos pecadores, necesitamos arrepentirnos. Ya para aquel entonces será muy tarde ya. Reconocerán muy tarde que han perdido su salvación. Apocalipsis capítulo 15, el versículo 4, también hay algo que Satanás, sus ángeles y todos los impíos reconocerán. Dice así este texto: ¿quién no reverenciará y glorificará tu nombre? Oh Señor, porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado. En el libro de Filipenses también nos dice muy claro, capítulo 2, que toda rodilla se doblará ante Jesús. O sea que llegará el día que usted y yo vamos a arrodillarnos, querramos o no, llegará el día que lo vamos a hacer. ¿Por qué entonces esperar a ese día cuando lo podemos hacer hoy y recibir la salvación? Hoy el Señor quiere que le adoremos, que lo recibamos como nuestro Salvador, para que así podamos adorarle a Él por toda la eternidad y para siempre. Así que todos en aquel entonces, Satanás y los ángeles, le darán la honra y la gloria a Dios. Reconocerán que Él es justo y fieles son sus caminos. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declaran al unísono, o sea, unidos: justo y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Qué maravilloso es, ¿verdad? De que tanto los justos y los rebeldes aquí le dan, claro, se ven forzados, porque los rebeldes, cuando resucitan, resucitan de la misma forma, no resucitan con un corazón arrepentido. Se ven obligados a reconocer y adorar a Dios. A Dios es el único que se merece toda la honra y la gloria y la adoración. Y allí reconocen todos ellos. Pero ¿qué actitud es mostrada aún en ese entonces de que el carácter de Satanás aún es el mismo, no ha cambiado? Nos dice muy claro en el libro Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 9 y 10. Satanás no se da por vencido, hermano. Si hay algo positivo que podamos decir, porque nada bueno, tristemente, tiene el enemigo, el adversario de las almas, del gobierno de Dios, nada. Pero en él hay algo positivo, de que él es perseverante. Y él persevera hasta el mismo fin, no se da por vencido. Pero aquí se muestra de que su carácter es el mismo, no cambia. Ahora hace su último intento para hacer la última batalla contra la ciudad amada, los santos que están dentro de la ciudad, la Nueva Jerusalén, que ha descendido en ese momento ya en un lugar preparado, en el Monte de los Olivos, y allí el enemigo prepara a todos estos impíos que son como la arena del mar, dice allí Apocalipsis 20, versículo 7, y lo prepara para la batalla del gran día. Y el versículo 9 y 10 nos dice el relato bíblico que ellos suben a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada,
pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Esta palabra aquí, debemos recalcar que esta palabra que serán atormentados día y noche y para siempre, esta palabra para siempre tiene también su límite, tiene su duración. Cuando ya el fuego queme lo que haya de quemar, el fuego entonces se extingue, apaga. ¿Okay? No va a haber un fuego eterno o un infierno eterno, ¿verdad? De hecho, el infierno, como enseñan muchos, no existe tal cosa. El lago de fuego será en este momento donde todos los impíos serán atormentados, ¿verdad? Unos mueren instantáneamente, otros duran más que otro al morir. Así nos lo dice la palabra del Espíritu de profecía, lo vamos a leer más adelante. Pero es muy claro, hermanos, que los impíos perecerán y los enemigos del Eterno se desvanecerán como la belleza de los campos. Serán consumidos, se disiparán como humo. Así que serán destruidos para siempre. Satanás también, del mismo modo. El profeta Ezequiel se le presentó el destino de el instigador, el originador del pecado. Con la multitud de tus maldades y de tus tratos deshonestos, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti que te consumió. Te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se asombrarán de ti. Espanto serás y para siempre dejará de existir. Así que tanto Satanás, que es la raíz del pecado, de acuerdo a Malaquías, y las ramas, sus seguidores que obraron el mal, los ángeles y todos los obradores del mal, los impíos, dejarán de ser. El pecado dejará de existir, el pecado no se levantará dos veces, nos dice el libro de Nahum, capítulo 1, el versículo 7. No habrá pecado y será el fin de los pecadores. Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Proverbios 11:31. Serán estopa y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. De acuerdo a Malaquías 4:1. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Esto se debe a sus transgresiones. Algunos sufrirán más que otros. Esta declaración se encuentra en el conflicto de los siglos. Página 652, párrafo 3. Todos son castigados conforme a sus hechos, a sus obras, habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene este que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Muy claro aquí que cada quien recibirá conforme a sus hechos y otros, ¿verdad?, serán castigados por más tiempo que otros. Sigue diciendo el conflicto de los siglos, página 653. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6,000 años obró a su gusto, como le dio su regalada gana, siempre y cuando Dios le permitió a él, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia.
ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Así que llegará el momento de que el juicio final llegará, pero llegará un nuevo día donde como dice muy claro aquí, será librada la tierra para siempre del pecado y de los pecadores. Un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud y como si fuese el estruendo de muchas aguas y como si fuese el estruendo de poderosos truenos que decían aleluya, porque reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Apocalipsis 19, versículo 6. Así que en ese grito de adoración y triunfo, el Señor le llama a usted, nos llama a mí, para que seamos parte y todo, en ese momento podamos romper, ¿verdad?, con júbilo en aquel día y podamos decir aleluya, porque reina el Señor Dios el Todopoderoso. En Apocalipsis capítulo 20, para ir concluyendo ya, versículo 14 al 16, y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o la segunda muerte, así se le llama, ¿verdad? El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Así que este texto es para otro estudio muy importante en cuanto al libro de la vida. Ya los impíos fueron juzgados durante los 1000 años y ahora se lleva el juicio final, el juicio de ejecución, donde ellos son destruidos, ¿verdad? Sus nombres no fueron hallados en el libro de la vida, obviamente, desecharon la gracia de Dios y fueron destruidos. Esa es la muerte segunda y para siempre. En Romanos 5, versículo 6, versículo 8 y 9, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, hacia usted y hacia mí y cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así, siendo que hemos sido justificados por su sangre, con más razón ahora seremos salvos de la ira. Así que, hermanos, este texto me llena de mucho gozo, porque hoy por hoy, en este año que ya ha comenzado, todavía tenemos la esperanza, tenemos el tiempo de gracia y la oportunidad de aferrarnos a Cristo y obtener esa salvación que Él vino a darnos. Por eso, en estos 40 días que ya prácticamente estamos llegando a su final, con el lema que ha sido titulado El Último Mensaje de Salvación. Todavía hay salvación abierta. Cristo ha provisto todos los medios para que usted y yo podamos ser salvos y escapar de la destrucción final que inevitablemente vendrá a este mundo. Cristo nos llama hoy y nos hace un apelo y se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. O sea, Dios ha puesto este camino para nosotros. Pero si tu corazón se desvía, dice el versículo 17 al 19, y desobedeces y te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a servirlos, os declaro hoy que de cierto pereceréis. No viviréis muchos días en la tierra que vais a poseer a pasar el Jordán. Al cielo y a la tierra llamo por testigo hoy
contra vosotros, de que os es puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas y tú y tus descendientes. Así que, hermanos, preciado amigo, preciada hermana, aquí llegamos a la conclusión de este mensaje sobre el juicio final. El Señor hoy nos pone dos caminos, la vida y la muerte. La elección o la decisión es tuya. Si deseas la vida está en Cristo. De escogerlo a Él hoy. Y está la elección porque Dios nos da el libre albedrío, ¿verdad? Si decidimos no seguir sus caminos, de escogerlo a Él, si nos apartamos en pos de Él a adorar a otros dioses, apartarnos de lo que su palabra nos muestra, entonces inevitablemente, como ya hemos leído, el Señor hará su obra extraña. ¿Qué vendrá? Así que el Señor nos ayude a que podamos meditar no solamente en este tema de hoy, sino todos los temas que han sido presentados y que podamos prepararnos para el pronto regreso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Son mis deseos y oración. Amén. Los invito a que nos postremos de rodillas, aquellos que pueden, para una oración. Amante Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo y poderoso nombre. Señor, en esta hora queremos agradecerte infinitamente, porque a través de tu palabra encontramos esperanza, en tu palabra encontramos vida, fortaleza para seguir hacia adelante, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, donde existe tanta maldad, tanto sufrimiento, tanto dolor y abunda el pecado. Señor, gracias porque tú nos amas y deseas la salvación de cada uno de nosotros. Que al meditar en tu palabra y en estos 40 días de oración, podamos examinarnos a la luz de tu palabra y que si hay pecado en nuestras vidas, podamos, Señor, confesarlos y podamos abandonarlos. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, que han estado a lo largo, a través de estos días de oración, que tú les bendiga, bendiga a sus familias y sus hijos, y que tanto ellos como mi persona y todos nosotros podamos estar de pie en aquel día, cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Señor, tú has mostrado en tu palabra que el fuego fue preparado para Satanás, no fue preparados para nosotros. Nunca fue la intención. Pero te agradecemos porque en Cristo hoy tenemos la esperanza para la vida eterna. Bendícenos, danos de tu Santo Espíritu y que con tu poder podamos, Señor, ser victoriosos y vencer a en estos tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos, bendícenos y danos de tu gracia. Son favores que te suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, resta decirle que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Son mis deseos y oración.
pues que